Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Bienvenidos. El día de hoy quiero transmitirte un mensaje muy importante. Con la llegada de este eclipse solar híbrido, es importantísimo que escuches este mensaje. Nada es casualidad. Este proceso que viene ha sido guiado durante ya un tiempo por el universo y nos está ayudando a toda esta liberación. Se le llama la muerte de esas creencias, la muerte de esa forma de ser, de esos hábitos que ya no van contigo. Desde el 2019 a la fecha, nos han guiado con diferentes procesos energéticos, a nivel mundial también, para que nosotros comencemos a conectar con nuestro interior, para que comencemos a soltar esas viejas creencias y comencemos a descubrir y aceptar verdaderamente quiénes somos y cuál es nuestra misión en este plano. Soltar todas esas ataduras, esos miedos, esas dudas y conectar con una energía superior. Aceptar quién verdaderamente eres y cuál es tu misión en este plano. Solamente que hemos generado un poquito de resistencia. Todavía no aceptamos, todavía no liberamos completamente, pero no te preocupes, el universo es tan sabio que por eso son estos movimientos energéticos, astrológicos o como le quieras llamar, pero de verdad sí tienen un impacto en tu día, en tu vida y en este plano. Y esta vez va a ser una invitación sí o sí, porque es algo muy tajante y es algo llega a su fin. Ya sea una relación, ya sea relación amorosa, con la familia, con el trabajo. Pero lo más importante es que llega a un fin algo, un proceso interno. Llega a su fin esas creencias limitantes que solamente estaban bloqueando tu proceso. Llega a su fin mucho, mucho miedo, mucha duda. Y comienza un verdadero renacimiento en ti. Algunos ya están experimentando esta energía, otros estarán entrando en los próximos días, pero sí o sí todos lo vamos a pasar, ¿ok? Llegó el momento de preguntarte qué significa verdaderamente esa libertad, porque sueltas y conectas con tu libertad, pero para ti, ¿qué es libertad? Eso es algo importante que hay que comenzar a descubrir, a conectar, porque libertad es soltar esos apegos, es poder moverte, poder sentir, es poder conectar con lo que verdaderamente te está vibrando aquí. No es solamente voy a hacer lo que yo quiero, como yo quiero, sin importarme los demás de una manera egoica, sino en una manera amorosa de qué es lo que mi cuerpo requiere, qué es lo que ahorita mi alma me está pidiendo, y eso es escuchar y conectar verdaderamente contigo. Se están muriendo y acabando diferentes estructuras, entonces estarás viendo sí o sí de frente tus miedos, tus demonios internos, para que aceptes quién eres y qué versión quieres de ti, qué versión es la que hay que transformar, qué versión hay que soltar. Entonces, este proceso no es sencillo, no es fácil. Verte de frente con todas estas sombras, la verdad es que se va a destapar todas estas emociones. Es importante que hagas terapia, que seas muy compasivo contigo, que escuches música que te eleve, que hagas ejercicio, que salgas al aire libre. Lo más importante es que saques, porque va a haber mucha reacción, va a haber mucha ira, porque al no hacer lo que verdaderamente, lo que tu mente egoica quiere en ese momento o que cree que en ese momento necesitas, pues va a estar muy reactivo. Entonces es lo más importante, que hay que estar tranquilos, que hay que estar en armonía, en equilibrio. Entonces este eclipse, al ser un eclipse parcial, híbrido, pues sí, es de alta tensión, pero no es tan fuerte. Entonces todavía vamos a estar como que en ese proceso, ¿vale? Solamente te puedo decir que estés tranquilo, que conectes con tus emociones, que no reacciones en cadena,
porque como va a haber mucha explosión, es probablemente que todo el mundo quiera como que vomitar. Entonces, no te enojes, tranquilo, relájate, respira, respira en conciencia. Es bien importante. Vamos a probablemente estar subiendo una meditación en los próximos en el próximo día, para los próximos días, para que la puedas realizar durante todo este proceso. Es bien importante que te vacíes. Viene un proceso muy padre, pero se requiere de mucho valor. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes porque por algo y para algo estamos aquí en este plano, para hacer luz, y llegó el momento de serlo. Llegó el momento de despertar, de ser esa luz para todos los demás y de estar guiando. Acércate a Dios, al universo, a los ángeles. Llegó el momento. ¿Ok? Te abrazo con el alma. Por favor, déjame tus comentarios aquí abajo si ya estás experimentando esta energía, qué estás sintiendo, porque físicamente también va a estar moviéndose, dolores de cabeza, estómago, cambios de humor repentinos. Pero bueno, lo más importante es que observes, esto no me pertenece. Tranquilo, tranquila, suelto, hago ejercicio, tomo mucha agua y trato de estar en equilibrio. Mantén los pies descalzos en la tierra. La naturaleza, abrazando un árbol, piecitos en el pasto, es bien importante, eso te va a ayudar muchísimo. Y bueno, nos estamos viendo en la siguiente cápsula. Te abrazo con el alma. Gracias, gracias, gracias. Venga.